Este logo y estas fotografías representaban para mí éxito, dinero, poder, independencia, tiempo y ser mi propio jefe. Estas fotos me las tomé como último paso para acabar mi presentación, la cual iba a mandar a diferentes clientes, a diferentes empresas, diferentes marcas. Nunca creí que de la mano de todo esto venía un camino de fracaso, de crisis, de pobreza, de falta de tiempo, de incertidumbre, de miedos. ¿No? Venía de una empresa, como bien lo dijeron ahorita, de H&M, donde hacía lo que quería. Ahí era directora de comunicación y relaciones públicas de la marca. Tenía un logo gigante que me respaldaba siempre. Hacía lo que quería. Me sentaba con quien quería. Empresarios, claro que sí, juntas. Celebrities, hagamos una campaña así. Dinero, no paraba por dinero. Tenía dinero para hacer campañas, para atraer gente internacional, para pues showroom, ropa, ¿no? Hacía lo que quería. Después de esos 6 años yo dije, tengo una gran idea y ahora sí estoy lista para emprender, ¿no? Vivimos en un mundo, en la era digital, en un mundo de redes sociales, donde todo el mundo tiene el mejor cuerpo, los mejores outfits, la mejor relación, el mejor embarazo, ¿no? Y nunca nadie enseña el lado difícil de la vida y la vulnerabilidad. Y hoy yo vengo aquí no a platicarles sobre lo maravilloso que es emprender, sino lo difícil que es emprender. Me enfocaré en 6 puntos que a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera sentado y me hubiera dicho. Punto número 1. Aprender del fracaso. No se van a caer una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Van a ser muchas veces. ¿Qué es lo importante de esto? Que saquen el aprendizaje, el mayor aprendizaje posible, y puedan seguir con esto. Historia perfecta de éxito. ¿Quién no conoce la historia de Phil Knight, creador de Nike, con su libro Shoe Dog? Si no lo han leído, léanlo. Es un must. Ustedes nada más ven los tenis y ven la palomita y dicen, este tuvo una gran idea y triunfó, ¿cómo le hago yo? No, él estuvo más de 15 años luchando. Estuvo más de 15 años fracasando. Se le cerraron puertas, se le cerraron inversionistas, fábricas le dijeron que no, socios, empresarios, de todo mundo, y él se seguía levantando. Aprendió del fracaso. Es muy importante que aprendan del fracaso y que sepan que van a fracasar. En Silicon Valley eres mucho más exitoso si fracasas a que si no fracasas, porque te vuelve mucho más fuerte. Te vuelve una persona que realmente sabes reaccionar ante diferentes crisis. Punto número 2. Claridad en tu why. Otra vez, la gente sale y dice, tengo una gran idea. ¿Qué quiero hacer? Esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Esto. Y lo tienes muy claro. ¿Pero por qué lo vas a hacer? Es importantísimo que se hagan esta pregunta siempre. ¿Por qué lo van a hacer? ¿No? El ejemplo más claro y perfecto es Apple. Tiene clarísimo su why, que es pensar diferente. Venden computadoras, ¿no? ¿Cómo? Con un diseño increíble, pero ¿cuál es su why? Pensar diferente, cambiar el status quo. Punto número 3. Evolucionar. Siempre avanzar y observar de tus errores. Vivimos en una sociedad donde está cambiando constantemente. Ya lo han platicado antes, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos en una pandemia mundial donde las marcas se están renovando, donde las marcas están viendo ahora cómo trabajar, cómo conectar con el consumidor final. El mercado está cambiando y debemos de observar mucho y poder empezar de cero siempre. Observar de cada uno de los errores que estamos teniendo, ¿no? Un ejemplo perfecto para mí es Airbnb, donde pues su modelo de negocio, ¿no?, era completamente diferente, donde observaron siempre sus errores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente no se está quedando en los hospedajes? Vendieron cereales, hicieron, ¿no?, tienen una historia increíble, pero siempre pensaban en evolucionar, siempre pensaban en avanzar y observar cada error para regresar a esto, ¿no? Un ejemplo de todo lo contrario, que no estuvo evolucionando, donde no observaba los errores, se cerraba
¿no? Era WeWork, es WeWork, ¿no? ¿Quién se sabe la historia de WeWork? Empezaron increíbles. Y de repente, inversiones, gastos que no tenían que hacer, no escuchaban, no vieron todos los cambios que estaba pasando en el mercado y entraron prácticamente en bancarrota, ¿no? ¿Cuántas veces no nos encaprichamos y no vemos los errores? Ejemplo personal mío, yo salí diciendo, ay, aquí yo voy a salir, ya tengo una trayectoria increíble, todo el mundo me va a contratar, y te das cuenta que no. Sales y buscas al director de no sé dónde, a todos tus contactos, porque te dedicas a hacer, para mí fueron 12 años de buscar gente, de encontrarme con gente, de hacer esos contactos, y yo dije, en el momento que salga, ese logo no me importa, ¿no? Yo estoy lista. Le voy a hablar al PR de no sé dónde, le voy a hablar a mi amigo empresario y te topas con que no. Entonces, estás ahí saliendo, emprendiendo, y es importante eso, observar los errores. Yo decía, después de esto, no acepto una propuesta que no esté arriba de los 500,000 pesos. Yo PR ya no voy a hacer, yo solo quiero hacer creación de contenido. Solo quiero hacer influencer marketing. Y rechacé al principio de mi carrera como emprendedora muchas propuestas. Vea, ¿puedes hacer este tipo de PR? No, yo ya no hago PR. Vea, ¿me puedes hacer una campaña? Sí, tengo 50,000 pesos. No, yo arriba de los 500,000 pesos. Y de repente me topé y decir, ok, ya llevo un año emprendiendo, ¿y qué he hecho? Una campaña. Una campaña. Es importantísimo ver tus errores. En el momento que yo me di cuenta, dije, ¿quién te crees? ¿Quién te crees? Hay que observar estos errores. Empecé a escuchar, empecé a tomar propuestas donde me decían, oye, ayúdame con este PR. Claro que sí, claro que sí, ¿no? Entramos a esta pandemia mundial donde, bien lo comentaban mis compañeros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Entonces empecé a escuchar, observar de mis errores y traté de evolucionar siempre. Y hoy sigo en ese camino de emprendimiento, sigo en ese camino de lucha constante en el cual espero pueda triunfar en algún momento. Punto número 4, acostúmbrate al no. Lo mismo, sales y dices, ay, me va a contestar el teléfono, el PR de no sé qué marca, acá el director de marketing, acá el empresario, acá el celebrity, y es un no constante. No se pueden hundir con los nos, porque va a ser siempre un no. Harry Potter, ¿quién no conoce Harry Potter? 12 editoriales lo rechazaron. 12 editoriales. Él pudo haber tirado la toalla a la tercera y decir, ya, mi libro va a ser un fracaso, no lo están tomando, si no lo están tomando es por algo. Y va a seguir pasando. Entonces, acostúmbrense al no. Un libro que me decía Omar, interesantísimo, que se llama Rejection Proof. Lo estuve leyendo, estuve viendo su TED, y lo mismo, ¿no? Él dice que va a poner en prueba 100 diferentes acciones donde la gente le diga que no. Y te das cuenta todo el aprendizaje que generas a través de un no. Si te dicen que sí a la primera, ¿qué pasa? Ah, perfecto, ya, soy una chingona. Ah, perfecto, ya hice esto también. Te dice no y buscas cómo avanzar. Te dice no y buscas cómo cambiar. Te dice no y vas observando por qué es el no. Y ese es el aprendizaje que debes de tener día con día de por qué te están diciendo que no y cómo puedes avanzar. Punto número 5, confiar en tu instinto. ¿Cuántas veces no se nos olvida nuestro propio instinto? Empiezas a escuchar a otras opiniones, empiezas a obsesionarte, empiezas a decir, no, yo a fuerza quiero trabajar con esta persona, o a fuerza quiero hacer este tipo de campañas, o a fuerza voy a hacer esta propuesta, ¿no? Y dejas de confiar en tu instinto. Yo tengo un ejemplo claro, donde yo decía, una marca de relojes, quiero hacer su campaña. A ver, ve, hazme una propuesta. Bueno, un tiempo le dediqué dinero para presentarles la mejor propuesta, ¿no? Está increíble, vea, déjala, mando a Suiza. Ok. Vea, ¿la puedes mandar ahora en inglés? Claro. Vea, ¿le puedes bajar el 100% del presupuesto? Claro. Yo sabía que no la iba a tener. Yo sabía, mi instinto me lo decía. Esta marca no te va a dar el proyecto. Y yo seguía invirtiendo tiempo y dinero en esto. Entonces, es importantísimo confiar en tu instinto.
Conclusión, no me la dieron nunca. Hice 3 propuestas diferentes, gasté una cantidad de dinero, tiempo y no la tuve. Entonces es importante confiar en tu instinto siempre. Tu instinto lo sabe perfectamente cuando hay una oportunidad. Confíen en eso. Spanx, no sé si sepan qué es Spanx. Pero es la marca de fajas líderes en el mundo, ¿no? Sarah Blakely, ella es la creadora. Toda su historia, si la escuchan, es de confiar en su instinto. Ella confiaba, rechazos, y le decía, no, tienes que llevar este proceso. No, yo confío en mí. Yo confío en que si me presento va a ser así. Y se presentaba en Bloomingdale's y le daban la cita. Iba a las maquilas. Oye, quiero una faja así. No, es que para que funcione esa faja le tiene... Oye, no, yo confío en mi instinto, yo confío en mi proyecto y quiero que la faja sea así, así, así. Entonces es importante que siempre confíen en ustedes, siempre confíen en su instinto. Punto número 6, priorizar tu tiempo. ¿Cuánto tiempo perdemos haciendo absolutamente todo? Bien lo decía David, ¿no? Antes, 80 eventos sociales, 80 juntas. Levante la mano quien aquí no tenía juntitis, ¿no? Era junta a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12, 1, 2, 3. Tenías una hora para comer. Vivíamos así. Gracias al COVID, gracias a la situación actual, ¿no? Hemos aprendido a priorizar los tiempos. Creo que es importantísimo eso. Importantísimo. Tesla. No sé si han leído, pero tiene su 5 minutes rule. Tiene una regla de 5 minutos. Separa su bloque, separa su día en 5 bloques y esos 5 bloques, 5 minutos cada cosa. Él dice que en 5 minutos puede hacer absolutamente todo. Contestar un correo, tener lunch, estar con su familia, tener una junta. Que en 5 minutos puedes hacer absolutamente todo y subir tu productividad. Perdemos mucho tiempo haciendo cosas que no vienen al caso. Entonces, prioricen su tiempo. Dedíquenle el tiempo que necesitan a sus cosas y háganlo rápido. ¿No? Entonces, estos son los 6 puntos que a mí me hubiera servido muchísimo que alguien me los hubiera dado. Te tienen que arriesgar. México necesita de más emprendedores. Es subirte un barco difícil, un barco que se va a hundir varias veces, pero que va a salir a flote. Necesitan emprender, necesitan fracasar, necesitan atreverse. Muchas veces por miedo no nos atrevemos y tienes que enfrentarte a ese miedo. Necesitamos emprender. No tienen que emprender con una empresa y una idea maravillosa. Claro que las ideas son difíciles. Llevar un sueño a la ejecución es difícil. Pueden emprender en su trabajo actual. Bien lo decían acá mi compañero, ¿no? En Liverpool. Todos los días puedes emprender en tu trabajo. Todos los días puedes emprender afuera. Todos los días puedes generar ideas nuevas. Es importante que emprendan y no se duerman. Hicieron un estudio a enfermos terminales donde les preguntaban que de qué se arrepienten, que qué es lo que harían diferente si tuvieran otra vez la oportunidad de vivir. El 80% respondió que arriesgarían más. Entonces quédense con eso, por favor. Emprender es el camino que recorres, no el resultado final. Ese era el quote. Estuve buscando quotes para cerrar esta conferencia donde yo decía, quiero que algún empresario diga un quote. Y luego dije, no, yo voy a generar ese quote. Porque para mí emprender es ese camino que he recorrido hasta el día de hoy y que sigo en ese camino, donde me he topado con pared muchísimo, donde sigo con miedo, donde se me han caído 300 propuestas, donde no he podido pagar sueldos. Pero es ese camino el que te hace levantarte varias veces. Y ese es el resultado final. Muchas gracias.